Morfológicamente ha debido cambiar muy poco. Es decir, los neandertales vivieron en un ecosistema muy parecido a este, probablemente. Sería un entorno muy, muy parecido a este. Esto no se puede comparar el sur de Iberia con la cuenca de París o con la zona del este de Europa. Aquí las condiciones fueron muy favorables. Por eso, cuando verdaderamente se ha empezado a investigar, está dando grandes sorpresas. Los análisis que se han podido recabar en los últimos 20, 25 años nos ha permitido reconstruir junto con el edificio, es decir, con el continente, nos ha permitido reconstruir su mundo. Es haber conseguido viajar en la máquina del tiempo, realmente. Lo más importante es remarcar que ha sido usada como refugio por los neandertales, que ahora sabemos que además de usarla como refugio, la usan también como un lugar donde tener acciones de pintar. Después fue usada por los sapiens sapiens desde hace aproximadamente 38.000 años y ya muy posteriormente, hace unos 7.000 años, empezó a usarse no como refugio ni para el arte, sino como un lugar funerario, es decir, un sitio para depositar huesos humanos a modo de un panteón. Es un proyecto internacional hispano-alemán. La responsabilidad corre a cargo de un compañero de Neanderthal Museum, Gerd Christian Benninger, y yo mismo, José Ramos, de la Universidad de Cádiz. Participan instituciones españolas y alemanas, sobre todo, en muchas especialidades, ¿no? De geólogos, hay paleontólogos, biólogos, expertos en fauna marina, en fauna terrestre, en numerosos campos de una arqueología prehistórica moderna, ¿no? Y cuidado con estos escalones también. Están muy húmedos. Tenemos la ventaja que hemos hecho excavaciones y hemos datado las pinturas que hay, las manchas. Es decir, que las pinturas que están hechas en roja fueron manipuladas los pigmentos previamente en toda esta zona. Hay una secuencia que parte del mismo suelo, que es neolítico, y parte hasta el paleolítico superior antiguo, en torno a más de 35.000 años. Y ya a partir de aquella zona donde pone 43, de ahí para abajo, es territorio neandertal. Pero fijaos que hay 60.000 años aquí acumulados en un metro de profundidad, ¿eh? Realmente las cuevas son las máquinas del tiempo, porque te permite trasladarte a una escenografía que no ha cambiado. El escenario está exactamente igual que hace miles de años y todo eso nos está ayudando a comprender cómo nació el arte, ¿no? Estas manchas rojas son las que se han fechado y han sido objeto de una publicación a nivel internacional en la revista Science. Han podido fecharse entre 65.000 y 45.000 años. Y por el momento son una de las expresiones gráficas más antiguas del ser humano. Las dataciones que aquí en concreto en la Cueva de Ardales se han aplicado a manifestaciones gráficas, que podemos llamar artísticas, por medio de la técnica de uranio torio. Son las dataciones más antiguas de arte pintado en Europa. Han sido muy renovadoras porque han sido una gran sorpresa. Por un lado, algunas manifestaciones, sobre todo en círculos, en puntos y en líneas, mantienen cronologías pues por arriba de 60.000 años. Desde nuestro campo, que es la arqueometría, abordamos el estudio de las materias primas minerales en su entorno geológico, en el entorno de la cueva, y por otra parte el estudio en sí de las piezas arqueológicas de carácter lítico.
de tal manera que podemos muchas veces determinar el origen geográfico de las materias primas que van a aparecer dentro del yacimiento. Podemos establecer esas distancias de captación de esas materias primas, posibles rutas para el transporte de esas materias primas y también obtener una información muy valiosa desde el punto de vista tecnológico. Es decir, por ejemplo, asociando el tipo de material, el tipo de materia prima, con un tipo de útil determinado. Dentro de la interdisciplinaridad en la que estamos los equipos de investigación actualmente, una de las disciplinas es la arqueomalacología, que lo que estudia son los componentes de conchas marinas, en este caso terrestres y también marinas, en estos estratos arqueológicos. El hecho de que en Cueva de Ardales, que está a 50 kilómetros en línea recta de la costa mediterránea, aparezcan conchas marinas, nos está dando información también sobre las movilidades de estas sociedades desde el interior hacia la costa y viceversa. También nos aporta información de tipo social, simbólico. Muchas de las conchas están perforadas de manera muy minuciosa, muy cuidada, con lo cual todo eso evidencia las capacidades que tenían estas sociedades para transformar estas conchas en un elemento de adorno. Y eso contrasta mucho con la idea tradicional de que han querido ver a los neandertales como especies carroñeras que vivían de espalda al mar, cuando las recientes investigaciones estamos viendo precisamente todo lo contrario. A nivel simbólico, a nivel intelectual, se asemejan más a los Homo sapiens sapiens de lo que hasta ahora se ha querido ver. En el siglo XXI hay una arqueología muy tecnificada, ¿no? Y es un ejemplo claro de lo que debe ser interdisciplinar. Es decir, aprovechar toda esta tecnología para un discurso histórico. Poder hablar con garantías de que esta pieza, por ejemplo, tiene 45.000 años. Esa seguridad, eso ha sido un salto cualitativo. Lo mismo que para la antropología, todos los estudios genéticos de isótopos estables, es decir, se sabe qué han comido, si la dieta fue más carnívora, más vegetariana. Incluso un dato muy importante a nivel histórico y social, como lo que comían hombres, mujeres, adultos y niños, como otro salto clarísimo para ver si había división del trabajo y cómo se repartía ese alimento, ¿no?, en una sociedad muy comunitaria, como eran los cazadores-recolectores. Eso era impensable hace pocos años. La propia genética está viendo, demostrando todo el componente ancestral que tenemos nosotros, los que pervivimos en el planeta ahora mismo. Hace 50.000 años convivían entre 5 y 6 especies. Estamos justo en uno de los sitios más importantes de la cueva. Ahí tenemos la mano. Nosotros lo llamamos en negativo, porque la ponían limpia sobre la pared y soplaban alrededor el pigmento. Con unos aerógrafos, unos tubos, que pudimos recuperarlos debajo justo de donde está ahora mismo esta mano. Es una pintura de ese entorno intermedio entre los últimos neandertales y los primeros sapiens sapiens. Y por tanto, marcando esa frontera, no solo del tiempo, sino esa frontera entre los humanos. En el mundo realmente se conoce una treintena de cavidades que tienen manos aerografiadas como esta, en negativo, y que responden al paleolítico. Esta humanidad que entra en las cavidades, son unos sitios totalmente oscuros, entran con lámparas, hay que tener un sistema de iluminación y se encuentran en la zona de la entrada, sobre todo en Ardales es muy llamativo, una gran concentración de puntos rojos en la zona de la entrada. Esos puntos y esos trazos marcan en zonas de estrechamientos, lo que en espeleología se llaman gateras, pasos estrechos, y luego es muy llamativo en la zona final, con un valor simbólico, ideológico muy claro. Por tanto, parece que estaríamos ante un plano. En este caso, en vez de manchas, simplemente son digitaciones. Lo hicieron con el índice, el corazón y el anular.
Nosotros creemos que por el tamaño de las huellas y demás, que eran adolescentes. Algunos de nosotros piensan que pudieron hacerla con un pequeño en brazo y aportando la altura suficiente para poder hacerla en la pared. El contenedor, en este caso la cueva, es perfecta y está perfecta para seguir conservando esto durante miles de años. Y yo ya no dudo que este arte estuviera hecho para el futuro. La sombra de mi dedo va a marcar el surco, desde la cabeza, lo que es el cuello, el lomo, la grupa, la cola, la pata trasera y el muslo hasta la ingle, el vientre, la mano delantera muy corta, el pecho y sube hasta la mandíbula, que está ahí. Es un caballo antiguo, de más de 23.000 años. Los artistas todos han aspirado a eso a lo largo de la historia del arte. La perduración en el tiempo de una obra que está hecha para el deleite, para el disfrute, para la información, una obra cultural, y que quede impresa durante, en este caso, durante más de 40 o 50 mil años, es perfecto. Es el cimiento de lo que nosotros vamos después a ver en todos los grandes artistas y en todas las grandes culturas que han fomentado el arte, ¿no? La cueva es un contenedor de gestos. Es decir, es un contenedor de cosas que se tardan muy poco tiempo en hacer, pero lleva miles de años conservándose. Eso también confiere al arte paleolítico un valor patrimonial extraordinario, ¿no? El interés que tiene ahora mismo es cómo vemos a los neandertales. También cómo se ve la humanidad actual, que parece la vencedora de todo un proceso evolutivo. Y lo que están demostrando todos estos estudios recientes es que ha habido muchas hibridaciones, mestizajes, y que la humanidad pues es muy diversa, ¿no? La civilización va a seguir y no acaba en el Homo sapiens sapiens. Hay incluso hoy debates, ¿no?, de decir, hay, y se ven, niños superdotados o gente más inteligente, o el tema de la hibridación con robots. Pero también vemos claramente en toda esa historia del proceso evolutivo que lo que ha sido los aspectos de comunicación, el lenguaje fue fundamental, de sociabilidad, de apoyo mutuo, es lo que nos ha hecho humanos, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos que son casi más sociológicos, éticos, deben estar también presentes en el debate de la evolución. Yo creo que estamos ahora abriendo la puerta de la prehistoria científica, ahora, ¿eh? Ellos sabían que esto estaba aquí, si no, no hubiera trascendido que una vez y otra vez durante 400 siglos se hubiera dibujado en esta cueva. Pero lo que sí está claro es que cuando se entraba aquí se entraba en un sitio importante. Yo no sé si era un sitio religioso, me da igual. Lo que sí sé es que era un sitio cultural, porque atesorar imágenes es una costumbre primero cultural y después puede ser que religiosa, pero fundamentalmente cultural. Y yo siempre veo a la cueva, más que nada, la veo como un museo, es decir, como un lugar donde se atesoran cosas de nuestro antepasado. Y evidentemente sí que me hubiera gustado en alguna ocasión ver qué es lo que estaba pasando aquí dentro, ¿no?